Personal militar de la primera brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército Peruano se encuentran ya en Ica, con el objetivo de ejecutar acciones de apoyo a la Policía Nacional, con la finalidad de desbloquear la Panamericana Sur y garantizar el derecho a libre tránsito. Como vemos, las Fuerzas Armadas del Perú intentarán desbloquear las carreteras principales, entre ellas la Panamericana Sur, en Ica y sectores de Barrio Chino y Expansión. Después de casi todos los iqueños le pidieran a la presidenta Dina Boluarte que ingresen ya los militares a restablecer el orden en su ciudad, por fin llegan los militares con ese objetivo, para garantizar y restablecer el derecho de todos los peruanos y peruanas a transitar libremente y recibir atención médica y alimentos. Cientos de estos soldados han sido trasladados ya hacia Barrio Chino. Posiblemente se dieran enfrentamientos con graves consecuencias, con el objetivo de despejar toda la carretera tras 11 días bloqueado. Dime tú qué piensas al respecto, escríbeme aquí abajo en los comentarios. Recuerda que tu opinión para nosotros es muy importante. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Y dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales. Perfect, perfect, perfect.